Las fuertes lluvias complican la situación humanitaria en Gaza. El agua inundó el campo de refugiados de Jabalia, en el norte del enclave. El desastre obligó a los refugiados a desplazarse de nuevo. Ayer nos vimos afectados por la lluvia. Fuimos a la seguridad social gestionada por Hamas y la policía nos disparó. Mi hijo está enfermo por el frío. Pedimos mantas y carpas y cada vez nos contestan que no necesitamos carpa. La situación también está crítica en Rafah, donde miles de gazatíes buscaron albergue ante el avance de la invasión israelí. El agua entra en las carpas y los refugiados carecen de todo para albergarse. El agua inundó la tienda. Desperté a mi hijo de 7 meses que estaba empapado. Nuestra casa ha quedado destruida. Mi otro hijo fue martirizado. No tengo mantas ni colchones. Cogí algunas de mi hermana para cubrir a mi hijo. Solo tenemos una manta entre todos. 5 personas con una sola manta. Con la llegada del invierno, las personas desplazadas deben enfrentar las malas condiciones climáticas que refuerzan el riesgo de enfermedades y agravan aún más la situación humanitaria. Estamos viendo brotes de enfermedades infecciosas y eso creo que la OMS lo está estimando alrededor de 360.000. Meningitis, interixia, varicela, infecciones de las vías respiratorias, todas se han registrado y, por supuesto, ya nos hemos referido al brote de diarrea en particular para los niños. 1.9 millones de palestinos fueron obligados a dejar sus hogares desde el inicio de la guerra.